Muy buenos días, El Salvador. Ya estamos con ustedes en su espacio de encuentro con Julio Villagrán de este miércoles 13 de julio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, dentro o fuera del país. Gracias por su preferencia. Gracias por quedarse con nosotros en esta mañana de miércoles. Ya hemos tenido lluvias durante toda la semana, prácticamente. Así vamos y van a continuar las lluvias. Estamos ya en la época del invierno en nuestro país y tenemos lluvias que dejan el ambiente bastante rico, ¿verdad? En el día calor, en la noche lluvia, así el país, así amanecemos en esta mañana de miércoles. Ya me acompaña en el estudio Lourdes Argueta, miembro de la Comisión Política del FMLN, que está conmigo. Vamos a platicar del FMLN, qué le está pasando al FMLN, reestructuración del FMLN, hacia dónde va el FMLN, es una buena pregunta. Toda la gente de izquierda se pregunta hacia dónde va el FMLN, surgirán nuevas corrientes dentro del FMLN, le cambiarán nombre al FMLN, va a participar el FMLN en las elecciones del próximo 2024. Todas esas preguntas yo se las hago esta mañana a Lourdes Argueta, miembro de la Comisión Política del FMLN. Lourdes, gracias por venir con nosotros. Buenos días, Julio, y a todos los televidentes y a todos quienes nos sintonizan también por medio de las diferentes plataformas de las redes sociales. Un gusto realmente estar nuevamente en este canal y justamente para hablar tanto de lo que está pasando en el país como también de la información precisa que debemos de comunicar sobre nuestro partido. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Así amanecemos esta mañana. Estamos aquí para todos ustedes, llevándole las diversas opiniones de los actores políticos, económicos, sociales de nuestro país. Aquí vamos a estar hasta donde sea posible, ¿verdad? Yo no sé mañana, pero hoy, pues aquí estamos y estamos con el deseo de comunicar, que es nuestra misión, de llevarles a ustedes las voces importantes de la gente para que usted saque sus propias conclusiones. Ese es nuestro único objetivo, ¿verdad? Pero aquí estamos hoy, mañana yo no sé. Así es que vamos a empezar nuestro programa viendo las maderas de los periódicos de esta mañana de miércoles. Vamos a ver qué dicen los periódicos. El diario Colatino: el Tribunal Supremo Electoral analiza la posibilidad de celebrar en dos fechas votaciones en 2024. Ya lo habíamos dicho aquí en Encuentro con Julio Villagrán, ya lo dijo el magistrado Noel Orellana, ya había dicho eso, bueno. El canon del impuesto del agua, también protestas por el agua, aparecen en el Colatino de esta mañana. ¿Qué más dicen los periódicos? El diario de hoy: el Tribunal Supremo Electoral estudia hacer en dos jornadas las elecciones del 2024, de la misma manera del Latino. Protestas, reclaman libertad para familiares, ya vamos a ver ese video también. Reclaman libertad para familiares, dicen. Bueno, así está la madera y la portada del diario de hoy. La prensa gráfica: PNC aumenta información reservada durante el régimen. Ahí está la madera de la prensa gráfica de esta mañana. Y el diario El Mundo dice: Asamblea reformará cobro de impuestos municipales. Asamblea reformará, dice, proponen aumentar multas. Así, y rumbo a Canadá, dice, más de 40 mil han aplicado a visa 100 de manera temporal hacia Canadá. Así van mucha gente para allá. Y el periódico de Casa Presidencial dice: Tribunal Supremo Electoral reafirma cumplirá fallos sobre reelección. El tribunal, el magistrado Noel Orellana, ha dicho que van a cumplir lo que la sala constitucional les mandó sobre el tema de la reelección, o sea que ya la madera del periódico de Casa Presidencial lo confirma, ¿verdad? Que van a, dice el tribunal, reafirma que cumplirá el fallo sobre reelección, que son las palabras que están sonando en el ambiente nacional. El FMLN también presentó algo ayer, Lourdes. Sí, efectivamente, del grupo parlamentario del FMLN se presentó una pieza de correspondencia
para pedir que se designen algunos recursos para estas familias y sobre todo para las personas que directamente han sido afectadas por medio de detenciones arbitrarias, capturas sobre la base de, digamos, un sistema totalmente ilegítimo. Hay personas, por ejemplo, que pierden sus trabajos, que dejan de percibir algún tipo de remuneración por todas las, digamos, las tareas que desempeñan en la vida cotidiana, también la afectación al honor, a la moral de esas personas. Yo quiero hacer hincapié en lo siguiente: efectivamente, el gobierno salvadoreño ha dictado un régimen de excepción, pero el régimen de excepción, que también está regulado en el artículo 29 de la Constitución, establece que los derechos que se van a limitar van a ser los contemplados en el artículo 5, en el artículo 6, en el inciso primero, ni siquiera habla de todo el articulado, el primer inciso del artículo 7 y el artículo 24 de la Constitución. No así los derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 1 y 2. En el artículo 1, el Estado se compromete en garantizar, digamos, toda la protección, la garantía de estos derechos, y define que el origen de la actividad del Estado es justamente, tiene como a la persona humana como el centro de la actividad y el fin de su trabajo. El artículo 2 incluso amplía esa gama de derechos fundamentales, que es la vida, que es la integridad física, la intimidad personal y familiar, la libertad, la seguridad, y entre todos esos también menciona el derecho a la moral y al honor. Esto es lo que en algunos casos se está afectando de personas que no tienen absolutamente nada, ningún tipo de vinculación con grupos delincuenciales, que en primer lugar, si queremos nosotros decirlo de una manera contundente, nosotros estamos porque se combata el crimen organizado en el país, porque se combatan los grupos delincuenciales en este país, pero debe de ser desde un sistema bastante integral. Deben de también atacarse las causas que originan toda, digamos, esa estructura en nuestro país, y eso se ha debilitado, se ha descuidado. Solamente se están quedando con un sistema meramente represivo, y eso también puede tener consecuencias a mediano y largo plazo en nuestro país. Entonces, es de que se atiende al tema con la integridad que eso amerita, pero también no desconocer. De hecho, me sorprende de que a partir de esta iniciativa de los compañeros y de las compañeras del grupo parlamentario del FMLN, hayan también personas del oficialismo criticando un hecho que es legítimo, que es válido, porque además su mismo presidente y vicepresidente de la República han reconocido que dentro de esa cantidad de personas capturadas hay un margen de error a lo que le llaman daños colaterales, que efectivamente reconocen que hay un porcentaje, por muy mínimo que sea, un 1% puede ser, 5 personas pueden ser, pero por esas 5 personas hay que abogar. El FMLN está por abogar también por las minorías en este país, y vemos de una manera muy indignante cómo esas familias, cómo esas madres, si se fijaron bien en ese video, mayoritariamente ahí son mujeres las que están defendiendo a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Es decir, también esto viene a afectar en el tema de cada una de las familias, sobre todo el papel que muchas de estas personas juegan como con roles de responsabilidad dentro de núcleos familiares. Nuestra solidaridad, por supuesto, con esas madres de familia, con esas hermanas, con esas esposas, con esos hijos, hijas que se han visto afectados producto de esas capturas indebidas. Eso no desmerita de que el hecho de que se tenga que focalizar, de hecho así debe de ser, focalizar todo ese sistema de capturas realmente a quienes han infringido la ley, a quienes son parte de esas estructuras criminales. Y lo sorprendente es que si han focalizado, porque sí lo han hecho con el régimen de excepción, ¿cómo nos explicamos entonces que fuera de ese marco de excepción, entonces el gobierno sea incapaz de aplicar estas mismas medidas? Es decir, si tienen la información, entonces ¿por qué no lo hacen en periodo normal? Es entonces reconocer seguramente que
fuera del marco del régimen de excepción, hay una incapacidad para combatir la delincuencia en este país. Necesitan transgredir derechos de la ciudadanía o limitar algunos derechos a partir de esa necesidad de combatir el crimen. Yo estoy de acuerdo que se combata, lo que sí es que no se les vaya la mano, porque el artículo 29 es claro y dice qué artículos son los derechos y garantías constitucionales son las que se van a restringir, no así derechos fundamentales, como ya expliqué, están establecidos también en los principales artículos de nuestra Constitución. ¿Qué piden puntualmente los diputados? Bueno, que se designe un presupuesto dentro de lo que manejan las partidas presupuestarias del gobierno para que puedan resarcir por daños al honor, a la moral de estas personas que los mismos jueces han comprobado, después de un proceso que se les han hecho, pues los han dejado en libertad justamente porque no hay ninguna prueba que los vincule a ningún tipo de estructura. Esas personas que además se está pidiendo que se eliminen de ese registro, es que mira qué repugnante es que un ciudadano que vive del día a día de su trabajo normal, como cualquier otra persona decente, ahora aparezca fichado en un registro. Por ejemplo, en el caso de los licenciados en ciencias jurídicas, imagínate si detienen a uno o a una persona, en general mujer u hombre, que esté en esos procesos dentro de la Corte Suprema de Justicia para que le autoricen como abogado. La sala de investigación, la unidad de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia manda hacer toda una investigación y piden las confidenciales de estos aspirantes, y ahora si ellos aparecen fichados como que han estado capturados por, según la policía o quienes han levantado el proceso, porque ahora hasta los militares se meten a hacer estas actividades, entonces es un daño realmente que quién se lo va a resarcir, es el Estado salvadoreño. He visto también declaraciones de personas que asumen como que quienes tienen que entonces responder son los funcionarios, pero es que realmente es una política que ha implementado el oficialismo con la mayoría legislativa, lo ha hecho a partir de las facultades que le da la misma Constitución al órgano legislativo, y es también promovido desde el órgano ejecutivo. Entonces no son acciones que se han perpetrado a partir de decisiones personales. No lo vamos a ver a nivel de funcionarios, sino que la responsabilidad del Estado salvadoreño en garantizarle pues a estas personas, que ciertamente no son la mayoría, pero no significan que las minorías entonces no deban de alzar su voz y de exigir que se les respeten sus derechos. No son menos, valen igual que cualquier ser humano, entonces no podemos menospreciar o ver con indiferencia esta situación, que realmente es alarmante en nuestro país, porque así se puede seguir, digamos, construyendo todo un escenario de un totalitarismo en este país. Quizás eso pueda sonar un poco grave, fuerte, pero es que así comienza todo sistema represivo, en el que primero tratan de acallar las voces disidentes o contrarias, pero después pasan al punto del aniquilamiento, ¿verdad? Y estos son síntomas o señales negativas que no conducen a la construcción de un país que quiere vivir en democracia, que quiere vivir en paz y que se quiere además combatir este tipo de situaciones que son, digamos, obstáculos para el desarrollo social, económico, cultural de nuestro país, pero que no es necesariamente utilizando ese tipo de políticas que afectan en generalidad a toda la población. Este régimen de excepción podría prolongarse mucho más, Lourdes. Ya lo advirtieron, lo más seguro es que se siga prolongando, porque lo ven como una forma, digamos, de tener control, de ejercer control contra la ciudadanía. Hay quienes, bueno, yo respeto para quienes consideran que esto es lo más correcto, eso es respetable. Lo que
al menos se les invita es que con más criterio se detengan a revisar si efectivamente es lo que más le conviene al país. Nosotros no podemos hacer apreciaciones mediante la manipulación mediática. La propaganda que han hecho sobre ese régimen de excepción es grandísima, tanto así que con eso lo que buscan es legitimarlo, que la gente esté de acuerdo, que nadie se pronuncie. Y eso es delicado también porque podemos pasar a otros niveles de represión que también entonces vamos a estar a expensas de que la gente lo pueda estar validando cuando eso en el fondo trae consecuencias, como te decía, de mediano plazo a largo plazo que van a afectar en el devenir también de la construcción de esta sociedad. Esto dice que puede llegar inclusive hasta el tema de las elecciones, que se ve largo, ¿verdad? Se ve largo, los dos creen que puede llegar durante todo el año. Un régimen de excepción que surte, digamos, sus efectos, digamos, eleccionarios también. El gobierno puede estarse viendo esto como buenos frutos que la gente esté viendo sobre el régimen de excepción. La gente dice, las comunidades están tranquilas, es lo que queríamos, que se llevaran preso a los delincuentes, y la gente está viendo mucha tranquilidad en las comunidades. Esto puede sonar también como, aparte de una buena noticia, pero algunos críticos dicen es un tema, digamos, que va para las elecciones próximas. Que mira, asegurarle la tranquilidad al pueblo salvadoreño, si ese es el deber que tiene el gobierno salvadoreño, y excelente, pues, si eso se está logrando, pero que eso no sea a costa de otros derechos también fundamentales de todos los seres humanos que debemos, de hecho el Estado salvadoreño debe ser garante de eso, así lo establece la Constitución, pero ¿qué le limita al gobierno que garantizar esa tranquilidad y esa seguridad? ¿Qué le limita hacer efectivamente esas mismas funciones sin implementar un estado de excepción? O sea, vuelvo y repito, de no ser mediante el marco de un régimen de excepción, ¿hay incapacidad entonces para lograr eso? Digo, porque si solamente van a sujetarse a un régimen de excepción, prolongándolo de manera a conveniencia electorera, porque también parte de la conveniencia de mantener un régimen tiene que ver con un trasfondo político electoral. Si esa es la única alternativa, entonces no hay más que hacer. Es solamente denunciar lo que siempre hemos denunciado. Nunca existió el famoso plan control territorial. Solamente sirvió como, digamos, una herramienta para solicitar recursos que hoy en día no tenemos de alguna manera una información que nos permita, digamos, discernir con claridad hacia dónde fueron a parar esos recursos, qué se hizo realmente con todo lo que se le asignó y por qué entonces recurrir a una estrategia donde realmente es muy cuestionable hasta este día. Bueno, voy a hacer la primera pausa, Lourdes. El FMLN va a participar en las elecciones 2024. Óscar Ortiz, en su última intervención acá, decía que lo estaban evaluando, lo estaban pensando, que estaban platicándolo. No quiso darme una respuesta sobre este tema. ¿Van a participar? Le pregunto a Lourdes Argueta, miembro de la Comisión Política del FMLN, ¿van a participar? ¿Hay decisión tomada sobre el tema o no van a participar? O, ya se está diciendo, van a ser elecciones partidas, primero diputados, alcaldes y luego presidente. ¿Van a participar como presidente o no van a participar? Le pregunto todas esas cosas a Lourdes Argueta cuando regresemos después de la pausa. Me estaban diciendo que había algunos problemas de conexión con algunas plataformas nuestras, pero nuestro equipo de producción me está mandando el testimonio de que no, que estamos en todas las plataformas, para aquellos que siguen preguntando si hay algún problema técnico que les impide ver este espacio. No lo vemos así, creemos que estamos en todas las plataformas de todos los días, así es que ahí pueden buscarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, este espacio por cortesía de la Universidad Luterana Salvadoreña, que ya cuenta con matrícula abierta para el ciclo 2022, ofreciendo educación superior de calidad. La oferta académica de la Universidad Luterana Salvadoreña: licenciaturas en administración de empresas, en ciencias jurídicas, en ciencias de la computación, en teología, en contaduría pública,
y una nueva licenciatura en idioma inglés, y también cuenta con una ingeniería agroecológica y también con un técnico en ingeniería. Esas son las opciones académicas de la Universidad Luterana Salvadoreña. Haciendo una aclaración, en las plataformas de Facebook Live no estamos, hay algún problema técnico de Facebook, no estamos en esas plataformas, solamente pueden buscarnos en Twitter y pueden buscarnos en el canal de YouTube Informa TVX. Ahí va a encontrar nuestra señal en vivo y también puede encontrarla en tvx.com.sb. El streaming nuestro, ahí puede encontrar nuestra señal. Los que van a Informa TVX en Facebook Live, en la voz de Washington Media, también no aparecen que se reproduce pues este espacio. No estamos llegando porque hay un problema técnico de Facebook. Así es que así la aclaración, no es otra cosa, ¿verdad? Es eso nada más. Pero estamos en esta mañana de miércoles platicando con Lourdes Argueta, miembro de la Comisión Política del FMLN. ¿El FMLN va a participar en las elecciones 2024? ¿No va a participar? ¿Va a participar en presidente, diputados? ¿O cómo está la cosa? ¿Hay evaluación sobre esto, Lourdes? Bueno, efectivamente las elecciones de 2024 son generales, se van a elegir diputados, alcaldes, entiendo también que los diputados al Parlacen y por supuesto el presidente de la República y vicepresidente. Nosotros en el FMLN, primero hay que partir de un principio, que en el FMLN la decisión no le corresponde a una persona, eso es una decisión de partido y por lo tanto tenemos que analizarlo bien con nuestra misma militancia, en qué términos y en qué condiciones a partir de los escenarios que se están configurando. Es una decisión que se ratifica además en la Convención Nacional, son nuestros convencionistas nacionales que determinan al final si se participa o no en un proceso, pero también donde se establece toda una estrategia de carácter electoral. No solamente es la decisión participamos, no participamos, cómo lo hacemos, con quiénes, es decir, se tiene que construir toda una, digamos, estrategia que permita también con claridad definir sobre la base de qué condiciones. Lo que estamos viendo hoy por hoy, de hecho en los titulares que presentaron esta mañana, nos damos cuenta de que efectivamente el tribunal está admitiendo, digamos, o dando como válida una resolución de la sala que puede o da paso a la reelección en este país. Participar también puede significar legitimar una gran arbitrariedad, una reelección que al menos desde nuestro punto de vista no procede, porque la Constitución es muy, clara en disponer las consecuencias, además, en caso de que eso llegue a pasar, pero también de las restricciones que al presidente en funciones, digamos, la misma Constitución establece. Yo quiero pedirle a la audiencia, a los televidentes, a quienes no sintonizan, que seamos de alguna manera autocríticos. Yo no les digo que deban de, digamos, partir de un posicionamiento político de ninguno de los partidos o de alguien, no. Todos tenemos, digamos, el derecho, además la Constitución es nuestra principal, digamos, norma jurídica y por lo tanto todo salvadoreño no puede alegar ignorancia de ley. Yo les pido que vayan a revisar lo que dice el artículo 88 de nuestra Constitución referente a la alternabilidad en el gobierno, el artículo 152, donde se prohíbe al presidente en funciones que sea candidato a la presidencia, que revisen el 154, el artículo 154, donde también de manera estricta se explica de que el periodo presidencial no podrá exceder ni un día más a los 5 años de gestión, que es lo que la Constitución establece. El artículo 248, que habla también sobre las formas para reformar la Constitución y habla también ahí sobre las limitantes que hay en una reforma sobre la forma y el sistema de gobierno. Yo debo de aclarar que no voy a presentarme aquí como una defensora del sistema político, del sistema de gobierno que actualmente está, digamos, diseñado en la Constitución actual, pero mientras no la cambiemos, ese es.
Y desde el punto de vista legal, mientras eso no se haya cambiado, entonces estamos hablando de una gran arbitrariedad, más allá de que yo comparta o no comparta ese sistema político que está establecido en la Constitución. Si se habla de la reelección, estaría de acuerdo siempre y cuando sea una constitución que lo permita, pero no lo permite la actual Constitución de El Salvador. También el artículo 131 habla sobre, digamos, en qué condiciones se debe de desconocer o desobedecer cualquier tipo de, digamos, disposiciones de un presidente que no esté ejerciendo durante el periodo al que fue, digamos, al que el periodo que establece la Constitución. Es decir, son una cantidad de disposiciones considerables que hay que revisar, que hay que leer, que hay que debatir, analizar, estudiar, porque no significa que porque la Sala de lo Constitucional, digamos, lo haya autorizado, nosotros lo tengamos que asumir como que es palabra de Dios y entonces tenemos que asumir eso como ellos lo han dictado. Eso también es parte del escenario que tenemos que evaluar, porque efectivamente nosotros estamos conscientes de que ha habido un retroceso en lo que concierne al avance, que no era el avance, digamos, necesario, pero sí el avance que nuestras condiciones de país nos permitían, digamos, tener en materia de democracia después de un conflicto armado en nuestro país, producto también de todas las dictaduras militares que hubieron en aquellos años, del sistema de represión, de persecución que había en aquellos años. Y no significa que porque hayamos desmontado una dictadura militar, no significa que esta sociedad no siga viviendo en una dictadura de las clases dominantes. Pues, es decir, siempre hay un régimen de dominación en nuestra sociedad que también tenemos que revertir. Pero aquí lo que estamos viendo es que hay un régimen que también se quiere consolidar a partir de la violación a principios constitucionales que se han contemplado efectivamente para evitar regresar al pasado, ese pasado de dictadura, ese pasado de autoritarismo, y se está rompiendo prácticamente con eso que le ha costado sangre a este país, le ha costado vida, sacrificios de familias que tuvieron que desintegrarse producto de la lucha popular, de la lucha por la libertad de nuestro pueblo, y lamentablemente vemos cómo la manipulación mediática hace que este tipo de cosas puedan incluso tener un nivel de legitimación o de respaldo de la misma gente. Y yo creo de que es válido, Julio, es válido preguntarle entonces a la gente que ve bien esta reelección si además de que no quieran conocer ni siquiera estudiar qué es lo que dice la Constitución, por lo menos que de manera consciente respondan si ha habido una disminución, por ejemplo, en el tema de la reducción del desempleo, si este gobierno ha garantizado por lo menos regular los precios al alto costo de la vida, los precios de la canasta básica, por lo menos los de mayor necesidad, si este gobierno ha garantizado realmente una gran cantidad de derechos sociales que se han visto limitados, restringidos, y que producto de eso cada día va en aumento el nivel de migración en nuestro país. Es cuando más gente está migrando, cuando más detenidos hay en las fronteras, y qué explicación entonces le da este gobierno a esa gente que tiene que buscar una alternativa, porque en este país no hay oportunidades. Si fuera entonces ese país de las maravillas, como lo pintan, ¿por qué la gente se va? Entonces, si se está yendo la gente, algo está pasando, algo a lo que no se le ha dado una respuesta. Y para tener solvencia y decir, miren, me voy a reelegir, por lo menos, bueno, que garantice estas condiciones mínimas, pues, para que la gente pueda vivir en este país segura, con tranquilidad, pero con seguridad alimentaria también, porque podemos decir, bueno, en mi colonia puedo entrar sin ningún problema porque no tengo que pagarle a nadie para entrar, pero con el estómago vacío seguramente. Son situaciones difíciles que pasa en nuestro país también,
Ha incrementado también la cantidad de personas que la brecha también de la pobreza se está haciendo más grande y esos son también limitantes, Julio, condiciones reales que el pueblo está sufriendo y legitimar eso, ir a legitimar en un proceso eso, también es mérito de un gran análisis de la militancia de izquierda en este país. O sea, ustedes están analizando estos temas, por ejemplo, si el tema, el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que pues tiene que acatar las disposiciones de la Sala Constitucional en torno al tema de la reelección. Este tipo de cosas, este tipo de situaciones, decisiones jurídicas que están pasando, digamos que ustedes, en las cuales ustedes no están de acuerdo, ¿esto puede implicar que ustedes decidan o no participar en las elecciones, Lourdes? Puede implicar eso, efectivamente. Eso lo vamos a definir junto a la militancia del FMLN. Como te decía, ciertamente es la Convención Nacional la que debe de tomar una decisión en firme, pero no es una decisión que de manera arbitraria una persona, digamos, la imponga, como también debemos de analizar el entorno también hacia la izquierda, cómo nosotros estamos preparándonos también para revertir esta situación que puede de alguna manera irse consolidando en la medida que también la izquierda y la oposición de este país sigamos de alguna manera atomizadas, porque hay que decirlo, para enfrentar un sistema como ese estamos hablando también de la gran necesidad de la unidad del país, de la unidad nacional, pero a partir de un proyecto de país, no a partir de proyectos o intereses que no se corresponden realmente con un proyecto de país donde estén de por medio principios y sobre todo las causas que tienen que ver con toda esta crisis que vive el país. O sea que son todos esos elementos los que se tienen que analizar. ¿El FMLN sí ha pensado en no participar? No, esas son de las posibilidades. No, pues sí, pero sí está dentro del escenario. Está dentro del escenario, por supuesto, pero son condiciones que debemos de analizar y que se van a comunicar en el momento más oportuno y en el que también con una participación, digamos, de esta decisión de nuestra militancia y de los diferentes compañeros y compañeras de las estructuras, pues podamos tomar una definición que no podemos decir de manera absoluta que no vamos a participar, porque como al inicio decía, o sea, estas no son elecciones solamente presidenciales. Claro. Nosotros también. ¿Puede ser que parcialmente participe eso también? Eso es válido, eso te lo puede permitir también la ley, es decir, nosotros debemos de analizar todos estos escenarios y a partir de eso tomar una decisión. La decisión se va a comunicar por las fuentes más inmediatas del partido, seguramente la comisión política, el secretario, pero a partir de la validación interna que haya como partido de esa decisión. Óscar Ortiz en su última intervención acá nos dijo que tenía terribles dudas sobre el Tribunal Supremo Electoral. ¿El FMLN tiene terribles dudas sobre el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, sí, con la noticia que hemos leído este día, más que duda, eso queda totalmente evidente, ¿verdad? Digamos, ¿a qué le están apostando en ese tribunal? A guardar silencio, a no hacer una interpretación más objetiva de las disposiciones constitucionales y solamente asumir como que lo que la sala ha dictado es lo más correcto. ¿Pero en términos generales ustedes no tienen confianza en el Tribunal Supremo Electoral? No. No tenemos la confianza suficiente porque es una institución que cada día se ha ido, digamos, prestando a la estrategia también del actual sistema político, digamos, en este país, que no se corresponde realmente a las funciones de transparencia y otras características que debe tener esa institución. No, realmente no confiamos. Esto es, digamos, una cuestión fuerte porque si un partido político con toda la historia que tienen ustedes de participar después de los acuerdos de paz, participando en el sistema democrático de elecciones, no tener confianza en un Tribunal Supremo Electoral es fuerte. Sí, pero ese es parte del retroceso que vive nuestra democracia, ese es parte del retroceso que tiene nuestro país, la institucionalidad de nuestro país, es decir, si se hubiese seguido avanzando, construyendo justamente los pilares para que esta democracia se consolide,
en el buen sentido de la democracia, porque también es complicado hablar de confianza en un sistema donde, de hecho, la Constitución, cuando yo digo que no del todo comparto con este sistema político, es porque establece o prevalece la democracia meramente representativa, delegativa en funcionarios que al arbitrio de los intereses de la población y de la misma ley hacen y deshacen. O sea, es decir, además de esa condición, cuando vamos al proceso de elecciones, ¿realmente vivimos en un país libre y democrático como para ir a decidir de manera consciente? ¿La gente en este país realmente es consciente de, por lo que va a votar el día de las elecciones? Digo, desde el momento en que se permite toda esa gran manipulación mediática, esa competencia desmedida y desleal, también no proporcional en cuanto al tema de los recursos y los accesos también para poder hacer una campaña decente, transparente además, pues todo eso limita para que desde la izquierda se haga también un papel de concientización para el pueblo, combatir o contrarrestar de alguna manera todo ese esfuerzo publicitario que viene a nublar el imaginario de la población, que lo viene a nublar porque más allá de las expectativas que puedan tener creadas por imágenes o ilustraciones publicitarias, pues efectivamente la gente no es del todo consciente las grandes consecuencias que eso nos puede traer a la vida del país. Y digo, ahorita podrán no sentirlo de manera directa, pero poco a poco la misma gente está dándose cuenta del retroceso que está viviendo este país. Ahora, si ustedes quieren no escuchar al FMLN, están en su legítimo derecho, pero eso no significa que el FMLN va a dejar de decir estas cosas que en su momento van a ser de alguna manera consideradas, porque desde la oposición somos los únicos que decimos estas cosas, nos atrevemos a decirlas por principios, por objetividad, porque hay una necesidad en este país de hablarle a la gente con transparencia, de poner sobre la mesa puntos que tratan de ser, digamos, invisibilizados, de los que no es necesario hablar, porque aquí es mejor vivir dentro de una gran función, ¿verdad? Una gran función en la que pasemos entretenidos viendo la comedia política que hay en exposición, pero no así para que la gente desarrolle un pensamiento crítico que le permita por lo menos hacer un análisis, si eso es lo que más le corresponde o el pueblo necesita realmente. Son situaciones, Julio, que realmente desde la izquierda debemos de reflexionar. Claro. Y el FMLN en todo este sentido pues juega un papel también importante como partido, sí, de izquierda en este país. La gente de izquierda del país está viendo cómo se desarrollan ustedes. En el tema del Tribunal Supremo Electoral, Lourdes, también aparece hoy el elemento de la votación, del voto en el exterior, el voto electrónico. Se dice esa va a ser la apuesta. ¿Esta es una cosa que ustedes validan, que se haga de manera electrónica? Dicen algunos que hay muchas condiciones desfavorables para la oposición política del país en el tema del voto electrónico. ¿Lo ven ustedes así? Bueno, la medida o la decisión del voto electrónico, de hecho, no es algo que nosotros debamos de decir que estamos en desacuerdo. Al contrario, podemos nosotros estar de acuerdo porque eso le da la posibilidad a que más salvadoreños fuera de nuestro territorio puedan ejercer su derecho al sufragio. Eso no significa que porque eso sea válido, pues entonces también eso no esté dentro del marco de, digamos, de una estrategia también para hacer cualquier tipo de, digamos, de hasta de fraude. Nosotros vamos a desconfiar justamente porque han ido tomando decisiones que pueden ser muy, muy peligrosas. Por ejemplo, el RNPN ahora pasa a ser parte o estar adscrito al Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la razón real para que eso haya sido así? Para que hayan reformado esa ley y lo hayan, dejado en manos de una institución o al menos adscrito a esa institución, donde sabemos de que por transparencia ha sido también, el RNPN ha jugado un papel muy importante
que ahora desde el Ejecutivo, pues nosotros todavía al proceso le restamos credibilidad. Es decir, no nos oponemos a que haya voto electrónico, pero sí debemos decir que hay desconfianza en cómo realmente vaya a ser utilizada esta herramienta en el sistema político electoral. ¿También le da desconfianza ese tema? Sí, hasta cierto punto sí, porque cuando uno ve en proyección lo que este, digamos, gobierno tiene planeado, uno puede revisar al menos el borrador que yo he leído sobre el proyecto o el anteproyecto de la reforma a la Constitución, también establece algunos elementos que si uno los vincula al hecho de que va a haber voto electrónico, uno puede incluso pensar de que más adelante personas no siendo salvadoreñas por haberle extendido una nacionalidad pudiesen incluso estar decidiendo por los destinos del país sin ser salvadoreños, sin vivir en tierra salvadoreña, y eso tiene que ver con una proyección de largo plazo que se vislumbra ya en lo que están proponiendo en ese anteproyecto de reforma a la Constitución, del que no es el tema ahora, pero que sí advierto que hay que revisar, que hay que leer profundamente para prepararnos y poder de alguna manera anticiparnos a los pasos que ahorita están diseñando, cuáles van a ser, digamos, como las consecuencias o para qué están preparando todo este escenario. Ok, voy a hacer la última pausa, Lourdes. ¿El FMLN va a desaparecer como FMLN? ¿Le van a poner otro nombre? ¿Están discutiendo ustedes, me ha contado Lourdes, están discutiendo los estatutos del partido FMLN? ¿Qué reformas se plantean en los estatutos? ¿O va a ser borrón y cuenta nueva? ¿Hay que hacer otro partido? No sé. Lourdes nos va a contar en el siguiente bloque. Espere qué es la posición de la Comisión Política del FMLN con respecto a su partido. ¿Qué reformas se plantean? Dicen que están discutiendo el tema de participar o no en las elecciones. También es una cosa interesante cómo un partido de izquierda con tanta fuerza pues pone sus dudas, y pone sus dudas también, como Lourdes ha expresado, en el Tribunal Supremo Electoral. Hacemos una breve pausa. Voy a leer algunos comentarios que están llegando a todos ustedes. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Este espacio por cortesía de Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo, llámanos al 2537-7400. Cable Color, el internet más rápido de todo El Salvador. Tengo una infinidad de comentarios y aquí se los voy a leer a Lourdes Argueta, miembro de la Comisión Política del FMLN, que me acompaña esta mañana. J. Campos dice, saludos, es una lástima que el FMLN dejó de ser una opción para la población. Perdieron su identidad ideológica estando en el poder. La corrupción es un lastre que arrastran. Buenos días, hoy por hoy el programa que nos explica la verdad de lo que sucede en nuestros días y a la vez nos culturiza a través de todos sus invitados. Primero Dios, que este gobierno no lo censure como ha hecho con otros medios. Voy a tocar madera otra vez. Adelante, don Julio, dicen. Bueno, hoy por hoy, mañana, como dijo Luis Enrique, yo no sé mañana. Así lo dijo. Quieren sustituir el apoyo electorero que tuvieron de las maras familiares y territorios con el voto electrónico de la diáspora. Ahí está la trampa. Eider Cabrera, pregúntele qué piensa de la reelección ilegal de Nayib. David Guandique, buenos días, don Julio, su invitada. Lourdes, saludos desde San José, Costa Rica. Le saluda el ingeniero Jimmy Vázquez. Don Julio, es cierto, están fallando las redes. Puede ser el distribuidor de las redes del problema, dice. Sí, así nos están diciendo. Buenos días, la sentencia de la sala se respeta y la sala ha dicho que la reelección es posible, así que la tienen que respetar, ya que también la mayoría de los salvadoreños deseamos la reelección del presidente Bukele, dice. Douglas Faguaga, Austin, Texas, de Austin, Texas. Saludos, Julio. Pareciera que a muchos de tus invitados les encantaría el montón de muertos a diario, igual que antes, con tal de ver un desgaste grande en el gobierno, dice. Miguel Blandino, estaba leyendo que de ahora en adelante los padres y madres de familia van a sufragar los gastos de las escuelas públicas. Vamos mejorando en educación, solo falta que digan que van a cerrar las aulas.
JB Contreras. Buenos días, don Julio, te escucho desde Boston, esperando una organización fuerte para el 2024 para las votaciones, dice. David dice, don Julio, pregúntele a Lourdes qué propuestas plantea el FMLN ante los manejos urgentes de las alcantarillas, ya que este invierno va avanzando. Buenos días, es decir, que el gobierno sin duda ha realizado un gran esfuerzo para controlar los precios de la canasta básica. Hay que decir que los aumentos son a nivel mundial. Ah, bueno. Ciertamente es de mi agrado las entrevistas de este programa en particular. Ojalá algún día se piense y organice una visita a estas tierras australes en donde habitamos población de origen salvadoreño. Saludos desde Adelaide, South Australia. Buenos días, don Julio. Saludos a su invitada. Mi comentario: lo peor que puede pasar para nuestra nación es que los partidos de oposición se retiren del proceso democrático, dice. Es lo peor que puede pasar. Hoy más que nunca deben hacer estos su mayor esfuerzo, porque si no lo hacen, están abriendo puertas a la continuidad del odio y el revanchismo de nuestro país, dice. Buenos días, don Julio. Me pregunta, dice, una pregunta a su invitada. ¿Todavía cree que ella que pueda hacer algún tipo de fraude? Sabemos que la mayoría de salvadoreños, tanto dentro del país como fuera, confían grandemente en el presidente. Buenos días, don Julio. Soy apolítico, pero viendo las declaraciones del FMLN que quieren participar en las elecciones, es miedo por la gran derrota. O los del FMLN no quieren participar por vergüenza de volver a ser derrotados. Yo fui de las FPL, pero hoy dan lástima, dice. Buenos días, es de aclarar que la migración del país ha bajado muchísimo. No, ha subido la migración. La migración, según estadísticas, ha subido. Buenos días, invitada. Según lo que ella dice, el tribunal no confía. Es lógico que no van a participar en estas elecciones. Y si participaran, ¿será que sí confían? Y solo es campaña política ya. Buenos días para el licenciado Villagrán, excelente programa de opinión, un espacio de los muy pocos en el país que contribuyen a un mejor análisis de la realidad salvadoreña. Saludos a la compañera, dice Lourdes Argueta, integrante de la Comisión Política. Totalmente de acuerdo con el abordaje que hace Lourdes. En mi opinión, como FMLN debemos seguir participando, dice, en las elecciones 2024, por supuesto, bajo una estrategia de alianza, dice. Ahí está. Y don Julio, desde Nahuizalco, siempre estamos pendientes de su programa. La mejor entrevista, ánimo. Gracias, gracias. Aquí vamos a estar hasta donde nos alcance, ¿verdad? Lourdes, ahí están los comentarios. Bueno, yo encantada de todos esos comentarios, porque efectivamente reflejan también las diferentes opiniones que hay respecto a los escenarios que se están configurando. Y no demos por válido si vamos a participar o no. No estamos definiendo ahorita si sí o no. No es temor, estamos hablando de la legitimación a un régimen que luego no vamos a tener solvencia de estarle sacando en cara de todo lo que está haciendo, pero también es muy válido el planteamiento de que hay que presentarnos con dignidad también, hombre, a un proceso donde con una fuerte estrategia de alianza de aquellos sectores populares que realmente abanderan una causa común por una transformación real de este país y por desmontar el actual sistema que está en el país, pues está bien, estamos de acuerdo. Esos son los escenarios, como te digo, que se están configurando, que se están debatiendo. Es válido también, es legítimo que el FMLN haga todo un proceso para participar y tratar de desmontar todo eso. Es decir, todo eso está dentro de las, digamos, de las diferentes digamos, versiones y opiniones que hay dentro y fuera del partido, porque también digamos, es válida, digamos, toda esa participación de gente de izquierda con pensamiento, digamos, transformador. Yo creo que es válido escucharlo, Julio. No hemos tomado una decisión definitiva todavía. Lo que sí hay que exponer sin temor alguno es que se estaría configurando una ilegalidad y a eso sí, digamos, una total vulneración al orden constitucional de nuestro país, en el que no podremos estar al 100% de acuerdo, pero mientras ese sea el sistema que la Constitución establece, pues a menos que la cambiemos, pero también para cambiar la Constitución pasa por una constituyente y no se está planteando una constituyente en este país, se está hablando de una reforma y una reforma que debe ser impulsada por al menos, no menos, dice la Constitución, de 10 diputados, pero ni siquiera está siendo impulsada por 10 diputados, sino que desde el Ejecutivo. Son situaciones que debemos de tener la cabeza y la mentalidad abierta, de manera objetiva, con la mente muy fría, debemos de poner sobre la mesa, porque no se trata de voluntarismo ni de pasionismos electorales,
sino que se trata de realmente las condiciones que nosotros tenemos como país, como partido, como población o desde la izquierda, digamos, para construir un proyecto alternativo al actual régimen. Hay cosas que se pueden plantear desde el punto de vista político para el FMLN. Debería dar un vuelco espectacular el FMLN para lograr volver a ser una opción para el país. No sé si esto lo contemplan ustedes dentro de su análisis, Lourdes, porque, digamos, las derrotas electorales últimas, algunos consideran que en el 2024 pudiera ser la muerte definitiva del FMLN. ¿Ustedes han considerado dar un vuelco espectacular, digo, para realmente ser una opción nuevamente para los salvadoreños? Bueno, yo considero de que una de las cosas que hay que aclarar que el FMLN no solamente se reduce a un partido político electoral. El FMLN es un proyecto histórico, un proyecto que además representa la lucha del pueblo salvadoreño en diferentes etapas de la historia de nuestro país. No podemos reducir la visión del FMLN como meramente un aparato electoral, como en los últimos años, de alguna manera, fue la imagen que dio el FMLN y son de las cosas que debemos de corregir, porque no es un partido más de sistema, no debe de ser así, y si no lo es, no lo debe de aparentar tampoco. Son las cosas, como repito, debemos de corregir en nuestro partido para evitar que se siga reproduciendo esa visión empañada de un proyecto que cuesta sangre, de un proyecto, cuatro letras que tienen historia, tienen peso en la vida política de este país. No estuviéramos en las condiciones que estuviera que está hoy la sociedad salvadoreña si el FMLN no se hubiera puesto, digamos, en condiciones de lucha, no solamente militar, sino que social. De hecho, es producto de todas esas luchas sociales de los años 60, 70. Nosotros tenemos ese hilo conductor de luchadores sociales y hay una generación más reciente, digamos, en la cual estamos involucrados una gran cantidad de mujeres y hombres en el FMLN, con todo el compromiso y la capacidad para reafirmar el carácter de izquierda de nuestro proyecto, es decir, para evitar que se siga desnaturalizando como proyecto de izquierda, para evitar que este proyecto, digamos, muera a partir de, digamos, de toda una deformación o desnaturalización de sus principios, de su razón de ser en la sociedad. Y más allá de un proyecto electoral, este es un proyecto político en el que además en esta nueva etapa el FMLN, a partir de una lectura bastante amplia de cómo es que una fuerza tan poderosa, significativa en este país, se encuentra en una condición muy especial, producto también de sus propios errores. No vamos a desconocer, al contrario, vamos a señalar y a denunciar siempre una estrategia que no solamente es de los adversarios nacionales, sino que una estrategia bien configurada, una vez que el FMLN se convierte en partido político legal para golpear su organización, su disciplina, su ideología. Efectivamente, lo que dice el amigo que nos escribió, es parte de esas cosas. Hay que reconocer que en el FMLN se fueron debilitando producto de una mentalidad electorera, reformista, oportunista hasta cierto punto, de quienes ahora no son los que están en el FMLN. Esa gente ya no está en el FMLN y probablemente todavía hayan algunos rezagos de esas condiciones, características impropias de un partido de naturaleza revolucionaria. Entonces, si queremos hablar con propiedad de que debemos de construir un proyecto de país, un proyecto de unidad nacional donde todos los salvadoreños y salvadoreñas nos sintamos representados y queramos luchar por la transformación de nuestro país, pues sería incoherente irle a ofrecer eso al pueblo si en la misma casa no ponemos en orden las cosas. Como partido político, Lourdes, una de los señalamientos grandes que se hace al FMLN es que no tuvo capacidad de gobernar. Esa es una. Y la otra es que los que llegaron se aprovecharon y se metieron, como decía un amigo ahí, en temas de corrupción. Por ejemplo, una de las consecuencias de esta mala gobernanza que ustedes tuvieron, según el análisis que se hace, es, por ejemplo, que las organizaciones sociales muy vinculadas a la izquierda, muy vinculadas al FMLN, ya no los han acompañado.
Mira, esos son análisis muy absolutos tampoco. También nosotros no vamos a caer en eso. Son análisis a partir también de, a veces del hígado, de gente que efectivamente podrá tener algún malestar, resentimiento, o gente que efectivamente necesita decir eso como para justificar el ya no estar en las filas del FMLN. Es válido que nosotros hagamos un esfuerzo de autocrítica en el que, digamos, asumamos una cuota de responsabilidad, pero eso no significa que vamos a desconocer toda la estrategia de la derecha de este país, de las fuerzas enemigas de la clase trabajadora, de la gente que representa intereses antagónicos a los que históricamente o por los que históricamente ha luchado el FMLN, que también diseñaron una estrategia para golpear la credibilidad, la imagen de la gestión gubernamental del FMLN. Porque si de algo yo estoy convencida, más allá que yo también soy autocrítica de que desde la administración de los gobiernos del FMLN se asumió una, digamos, política hasta cierto punto asistencialista, se le resolvieron muchas cosas a la población, pero no se generó conciencia, no se generó democracia participativa, no se le hizo a la gente protagonista también de estos cambios, por lo tanto, asumió como que era responsabilidad meramente del gobierno y no lo vio como una conquista alcanzada por los salvadoreños. Entonces, eso da pie a que vean como en cualquier partido, digamos, la obligación que le llegue a resolver una gran cantidad de demandas y deudas históricas que son válidas, que son legítimas y que el sistema político actual del país así lo establece porque es delegativo, la democracia es representativa y por lo tanto nos tenemos que aguantar que los funcionarios lleguen dizque a hacer todo lo que nos corresponde como sociedad, como país. Yo creo que de las cosas que debemos, digamos, de impulsar es la participación de la gente. Si queremos rectificar, corregir, porque vamos a seguir en esta dinámica de lucha política por llegar al poder, pero ¿a qué tipo de poder entonces aspiramos a llegar? ¿Al poder meramente institucional? ¿Al poder donde deformamos realmente el verdadero sentido de la política? ¿Donde vamos a sustituir al pueblo? ¿No lo hacemos parte? Y que se aguanten con lo que yo haga en los 5 años o en los 3 años de gestión. Entonces son de las cosas que debemos de también debatir si este tipo de democracia es realmente la que va a salvar al pueblo salvadoreño de tanta injusticia y de tantas causas estructurales que originan la pobreza, la desigualdad en este país. Es decir, el FMLN tiene un compromiso también por dar ese debate político para rectificar lo que tenga que rectificar y alrededor de todo eso pues también asumimos y de hecho parte de las reformas que estamos viendo a nivel estatutario tienen que ver con corregir esas cosas que la gente nos ha señalado. Número uno, nosotros vamos a regular en nuestros estatutos que queda prohibida la rotación indefinida de cargos. Es decir, tuvimos una rueda de caballitos de gente que por años pasó viviendo de la función pública, viviendo en condiciones que no es las condiciones normales en las que vive el pueblo, con salarios mínimos, con todas esas situaciones que generan una brecha entre la población y el partido de la clase que dice representar sus intereses. Claro. Si este es el partido que representa los intereses de la clase trabajadora, de los humildes, de las minorías, este partido también debe ser el reflejo de lo que representa. Pero nosotros no podemos vivir con una casta de funcionarios que además se creen los dueños del partido. O sea, eso es totalmente aberrante desde el punto de vista de un partido revolucionario. Si este fuera un partido que nace a partir de una concepción liberal, de derecha y de todo eso, está bien y que se termine de hacer ñico porque al final en el sistema político ese de la democracia representativa no les interesa realmente un proyecto a partir de un planteamiento de, digamos, de transformación social. Al contrario, es un sistema para garantizar el status quo de la clase dominante. Y mientras ese orden persista y nosotros desde el interior del partido no hacemos una lucha por desmontar esa concepción, entonces vamos a seguir reproduciendo una cantidad de funcionarios que se creen, digamos, como los representantes de una manera así, tal y cual lo establece el sistema. Pues que nosotros hagamos uso del sistema, porque eso es lo que está establecido en la Constitución, no significa que debamos de acomodarnos y que
Como decía Chafik, entramos al sistema para transformar el sistema, no para que el sistema nos absorba, pero en la práctica algo de eso pasó y hay que reconocer. Eso de estar tres periodos de diputado, dos, tres periodos de alcalde o saltar para el Parlacen, es decir, vivir de la función pública, no pueden vivir de otra cosa, de su profesión o de un oficio, es decir, esas cosas en el FMLN deben tener un paro. Solamente vamos a permitir una reelección. ¿Qué más tienen ahí en las reformas? Por ejemplo, no simultanear funciones de conducción partidaria y de la función pública. Por lo que decía, el daño que le genera al FMLN, que desde el curul de una asamblea se esté tratando de conducir un partido que necesita formación política, que necesita organización, que necesita vinculación con el pueblo, que necesita ser el reflejo de lo que decimos defender. Por ejemplo, una de las cosas muy, muy importantes es que nosotros estamos promoviendo, además que en los estatutos no existía absolutamente nada sobre la juventud, nosotros estamos incorporando al estatuto todo lo concerniente al trabajo de la juventud, la política de juventud que debe de regir ese trabajo, y también decirlo de una manera satisfactoria, tanto para mujeres como para jóvenes, el FMLN propone, porque vamos a un proceso de consulta que iniciamos este fin de semana, propone también ampliar la representación de mujeres y jóvenes a un 50%. Que la participación sea de carácter equitativo, 50% para jóvenes, 50% para mujeres. Eso no significa que los hombres están excluidos de eso, lo que pasa es que de ese 50%, no menos del 25% de las mujeres, debe ser una cuota para las mujeres también jóvenes, igual del 50% que queda entonces de entre mujeres y hombres, no menos del 25% debe ser para la juventud del partido. Entonces, estamos también revisando las condiciones, los requisitos de participación para que más jóvenes tengan la posibilidad de representar al partido y representar los intereses de las juventudes. Este es un país joven y debe también el partido reflejar la frescura de este país y trabajar para que menos jóvenes quieran irse de este país. Yo creo de que con esto que solamente he mencionado como 8 cosas, son algunos de los aspectos para nosotros muy importantes. Sin embargo, estamos valorando que todo este proceso de propuesta, el anteproyecto de propuesta de reforma, pase realmente a ser validado como un nuevo estatuto, porque realmente estamos de alguna manera desmontando las bases de un estatuto bastante electorero también que tiene el FMLN para darle paso a un partido que pone también en claro cómo es que va a funcionar orgánicamente, estructuralmente, desde sus componentes orgánicos y políticos de formación, para evitar que a excusa de que hay vacíos en el estatuto, pues se haga y deshaga en el partido. Al menos eso es lo que esta dirección está planteando. Okay. Iniciamos este fin de semana en el oriente del país y así seguidamente vamos a ir, digamos, a los demás departamentos también, aunque la ley no nos lo demanda, pero vamos a ser partícipe de esta consulta a militantes del FMLN que también residen en el exterior. Ok. Lourdes, gracias por venir con nosotros. A ustedes, Julio, muchas gracias por el espacio. Lourdes Argueta, mi invitada esta mañana de miércoles 13 de julio. Mañana jueves estará conmigo una persona nueva aquí en este set, Alberto Velázquez. Él es el director de las comunidades de fe organizadas para la acción, COFOA, así se llama. Mañana nos van a venir a plantear ellos lo que están diciendo muchas comunidades del país, en varios departamentos del país. Este es un acompañamiento que la Iglesia Católica hace a esta organización, diciendo y demandando las obras en las comunidades, las obras que no se están haciendo. Ellos demandan mucho que la DOM está dejando de hacer obras en algunas comunidades y ellos han venido a demandar inclusive aquí a San Salvador sobre esto, pero son comunidades de muchos departamentos del país. Mañana tenemos una exposición de ese tipo de demandas que se están haciendo y por supuesto les vamos a dar un espacio, lo han pedido, para que no se expongan a esa situación. Será mañana, por hoy, pasen un feliz día.